Muy buenos días, estamos aquí en un programa más de Formación en Acción, un programa que traemos los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial a ustedes. Los traemos para que ustedes se acerquen a conocer nuestras distintas especialidades y se animen a inscribirse a cualquiera de nuestros CECATI en la República Mexicana o en el Distrito Federal. Aquí estoy iniciando este programa con mi ramo maravilloso. Es un ramo elaborado en la especialidad de floristería. Ya habíamos hecho el primer programa donde les hablamos de las herramientas, de los materiales que utilizan, y hoy vamos a entrar en acción, justo como es el nombre de Formación en Acción. Muy bien, este es un ramo hermosísimo, elaborado de tela, de listones, que elaboró nuestra profesora Araceli Morales del CECATI número 13, que está ahí en la calle de División del Norte y Museo, en el sur de la ciudad. Nuestra profesora, le damos la bienvenida otra vez. Gracias, muchas profesora. Gracias. Entonces, ella elaboró este ramo, ¿de qué es? Es un ramo para 15 años. Es un ramo para 15 ¿no? años, pero uh-huh. sí fue elaborado por una alumna, por la alumna Verónica. Ajá. Se lo pedí prestado para podérselos mostrar a los chicos y que vean todas las maravillas que podemos hacer en esta especialidad. Está Tenemos dos cursos regulares, como en el otro programa les habíamos mencionado, este que se llama Ornamento Floral, en donde manejamos tela, papel, otros materiales que no son flores naturales. Uh-huh. Y el otro curso regular que se llama Diseños Florales de Ocasión, en el cual sí manejamos flor cortada, es decir, flor natural. Ok, este es de ornamentos florales. Este es ornamento floral. Sí, este es un tocado muy bonito, parece papel, es tela, y tiene una delicadeza porque aquí ya se suman piedras, pedrería, aquí tiene unas maripositas, está precioso, precioso, precioso este tocado, si lo vemos así creo que se ve mejor. Este lo elaboró un alumno, ajá, Calemba Francisco, él elaboró este. Perfecto, está muy bonito, a ver si lo pongo acá en el fondo. Y este último, para ya entrar en acción. Este lo elaboró Jordana. Ajá, es una diadema, justamente. Para también un evento. También un accesorio para el cabello. Evento. Ahí me lo voy a poner para que sí, adelante, que está muy bonito. O sea, con esto se antoja traer un vestido negro, así de lentejuela negra también, bien elegante. Miren nada más, esta es una belleza también. Llegas a la fiesta totalmente... No pasas desapercibido. No pasas desapercibido, hasta los colibrís van a venir a tu tocado. Claro. Muy bien. Bueno, entremos en acción para que nos dé tiempo de elaborar un arreglo floral. Vamos ahora, este es del curso de flores naturales. Diseños florales de ocasión es el nombre del curso regular, en donde, como les comentaba, ya trabajamos con flor cortada, es decir, flor y follaje fresco. Lo que vamos a trabajar hoy es un ramo atado en espiral, o atado francés, cualquiera de los dos nombres, como ustedes lo quieran llamar. Es una técnica muy, muy, muy noble, en el sentido de que con ella podemos crear desde un ramo para novia hasta un ramo para regalárselo a alguien, ¿no? Algún aniversario, o algún motivo en especial, podemos regalarlo a la persona con esta técnica. Entonces, es una técnica básica que todo mundo tiene que saber, o bueno, los que nos dedicamos a las flores, tenemos que saberla. Y podemos crear desde, como les decía, ese ramo hasta un diseño en recipiente. Entonces lo vamos a elaborar y les voy a mostrar cómo va quedando. Perfecto. Vamos a comenzar con acondicionar las flores y los follajes. Ya mencionábamos que acondicionar es un término técnico con el que nos referimos a cómo vamos a preparar todo esto que va a ser partícipe de mi diseño floral. Así es. Entonces lo que voy a hacer es utilizar mi kit de espinas que ya habíamos visto, lo habíamos visto en el otro programa, y voy a retirar todas las hojas y todas las espinas que mi tallo floral pudiera tener. Uh-huh. Solamente lo voy a hacer con un tallo de cada uno de los tipos de flores que tenemos o que vamos a usar, solamente para que lo vean. Lo demás previamente ya lo hice. ¿Qué flor es esta, profesora? Esta es una lilium. Lilium. Lili. Hay solamente tres especies o variedades que se cultivan como flor de corte. Esta es una lili asiática. La flor es un poquito más pequeña que la oriental y no tiene tanto aroma. La oriental sí es un aroma
No sé si conozcas las Acapulco o las Casablanca. Sí, 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 huele muy dulce, muy bonito. Sí, muy bonito. Esas son lilies orientales. Las que ahorita en este caso tenemos son lilies asiáticas y estas no tienen un aroma tan penetrante como el de las lilies orientales. Muy bien. Para este arreglo vamos a usar, ¿esta cuál es? Esta se llama Alstroemeria. Ajá. Es su término botánico, aunque todo el mundo dice astromelia. Tiene un poquito de diferencia. Entonces, como nos damos cuenta, hay parte del tallo en donde con la herramienta lo podemos hacer, pero en algún momento la herramienta ya no nos sirve porque podríamos maltratar la flor, y lo que vamos a hacer es utilizar ya de manera más puntual la tijera floral para retirar todas y cada una de las hojas. Es importante que se retiren todas y cada una de las hojas. ¿Por qué? Porque son las que primero muestran signos de estar llegando a su madurez. Es decir, son las que primero se vuelven amarillas y después secas, se oxidan. Mm-hmm. Puede que las flores todavía se vean muy bien, pero las hojas ya muestren estos signos de estarse terminando. Entonces, claro, por eso es muy importante que sí se retiren todas, todas, todas. Por eso entonces se usan follajes de otro tipo. Claro, que son mucho más duraderos, sí, que no se van a volver amarillos y no van a verse como que mi diseño ya se está secando. Así es, qué interesante. ¿Esto qué es? Este se llama Hipericum. Ajá. Son florecitas, solamente que en este caso todavía están cerradas. Ah, sí, es la flor, es que así parece café. Esta se abre, sí, ajá, pero es la flor. Ajá, entonces se abre y regularmente yo casi no la he visto abierta, así es como la utilizamos. Ahorita como ha llovido mucho hay algunas que ya están hasta cafezosas y eso quiere decir que pues están echando a perder, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Se le pone algo al agua para que haya mayor resistencia de las flores? Sí, mira, ahorita que lo comentas, de una vez lo vamos a hacer. Sí. Hay un producto que tiene alimento floral y aquí mismo en el sobrecito nos dice para cuánto es. Este es para medio litro de agua. Como en este recipiente yo puse un litro de agua, pues lo que voy a hacer es poner dos sobrecitos. Por eso siempre es muy importante, yo siempre les recuerdo a los alumnos que tienen que medir cuánta agua van a poner para saber cuánto nutriente floral es el que tienen que adicionar. En caso es un litro. Voy a poner sobrecitos. Previamente pusiste unas piedras, son piedras de río. Sí, las piedras de río son para darle más estabilidad al florero, que en este caso es como de cristal. Cuando el cristal no es como de muy buena calidad, no pesa tanto. Claro. Y el peso de las flores lo puede llegar a vencer. Ah, entonces, muy por bien. Eso adicioné las piedras, que aparte de ser un elemento decorativo, pues nos sirve también para darle estabilidad física a nuestro florero. Muy bien, eso es interesante. Ya terminamos de acondicionar. Sí. Y ahora sí vamos directamente con la técnica. Esta técnica tenemos que tener todo nuestro material a la mano, porque como utilizo mi misma mano para hacer el ramo, yo no puedo en determinado momento decir, ¡ay, se me olvidó tal cosa! No, claro. Debo de tener todo preparado aquí. Entonces, ahorita lo voy a verificar. Tengo el alambre con el que voy a atar, tengo las flores que necesito. Creo que todo está bien y puedo comenzar. Perfecto. Voy a comenzar con esta flor que quiero que quede en medio. Y la voy a acompañar de la astromelia. Entonces, la manera de comenzar es un tallo, otro tallo como si estuviéramos haciendo una X. Y esta la voy a poner en medio. En este momento ya yo lo puedo sostener. Hay quienes dicen que con estos dos dedos, yo lo hago con toda la mano, no creo que tenga mucho problema. Y voy a ir adicionando tallos. La manera de hacerlo correctamente es entra por la parte de atrás y baja. Y siempre tengo que mantener esta misma inclinación para los tallos que yo vaya agregando. A la espiral la vas a hacer en tu mano, sí, vas a armar la espiral en la mano. Ah, la espiral se arma con los tallos, perfecto, se ven los tallos. Perfecto. Entonces voy a ir adicionando flores, siempre en esa misma dirección y con esa misma inclinación. Adiciono tres y puedo girar. Esto de girar es porque yo voy viendo cómo va quedando mi diseño
y en donde le haga falta es en donde me detengo. Entonces, de atrás hacia adelante, una. A lo mejor aquí ya quiero poner otro tipo de flor. Ponemos la astromelia, siempre la misma inclinación. Y ya voy a empezar con los follajes o rellenos. Y ya voy cuidando. Esta técnica me ayuda a tener una forma abovedada, semiesférica, muy adecuada por eso para los ramos de novia. Muy bien. Que en realidad puedo yo hacerla, construirla muy geométrica, que tenga una forma como esto, sí, o también más libre. Si yo le pudiera poner aquí, adicionar unos tallos más lineales, también me lo podría dar más libre. Pero en este caso, quiero que me quede un poco más semiesférica. Es una técnica muy noble la que están viendo. ¿Por este qué? ¿Follaje qué es? Este se llama ruscus. ¿Ruscus? Ruscus. Ah, es una flor que dura bastante. Es tiene un follaje bien hidratada. De hecho, dura bastante. Este puede durar hasta meses. ¿Meses? ¿Por qué? Porque botánicamente lo que nosotros vemos aquí como hojas es tallo modificado. Entonces, pues dura muchísimo, ¿no? Vamos a ver. Siempre, como les digo, manteniendo esta misma inclinación, este lo veo con muy poquitas flores. Voy a poner dos en lugar de uno. Siempre la misma inclinación y voy checando. A lo mejor aquí ya tengo que dar vuelta y empezar por este lado. Manteniendo la inclinación. Algunos follajes nos sirven para darle más aire a nuestras flores y que no se vean todas amontonadas entre sí. Durante el curso les enseñas este tipo de cosas, cómo combinar las formas de las flores, los colores de las flores, para sí, que quede un arreglo importante. Muy, qué bueno muy bien que haces equilibrado, la ¿no? Que haces la pregunta. En realidad, de qué flores combinan con cuáles, pues eso lo vamos como aprendiendo. No hay una receta que nos diga, las rosas tienen que ir con las lilies. No, digamos que yo puedo elegir qué flores quiero combinar, pero en cuanto a los colores, sí es muy importante. Es muy importante porque nos ayuda a la armonía general de mi diseño, ¿no? No es lo mismo poner todos los colores que se me ocurran a seguir, obviamente, la teoría del color en la que nos dice qué colores combinan con qué otros colores. Sí, todos estos conocimientos se van viendo en el curso. Inclusive también lo de las flores, porque pues mucha gente dice, no, pues es que yo no sé nada de flores. Exacto, no necesitas saberlo, ¿no? En el curso lo puedes aprender, en este curso de diseños florales de ocasión, que es el curso regular. Vemos fichas botánicas en donde los alumnos pueden conocer los nombres, el nombre científico y el nombre común de flores y follajes. Y pues no hay necesidad de que entres ya sabiendo los nombres o los... Ajá. A eso va uno justamente, a Exacto. capacitarse, a aprender todo este Exacto, tipo de cosas. Aprender. Sí, es que muchos alumnos llegan a nuestro CECATI con esa inquietud diciendo, es que yo no sé dibujar, yo no sé... Justo a eso están llegando a nuestra CECATI, a capacitarse desde cero. Hay alumnos, por supuesto, que ya tienen conocimientos. Me imagino que sí tienes varios floristas que llegan a en algunas ocasiones técnicas, pues ¿no? Ya tienen cierto conocimiento, pero les interesa alguno en específico, ¿no? Como decíamos, aparte de los cursos regulares, pues también están los cursos de extensión, en donde pues sí la persona a lo mejor puede estar interesada en cierto tema en específico. Así es. Y pues es a lo que se va a acercar al CECATI, a la capacitación. Ya vamos viendo cómo ya va teniendo una forma redonda y vamos cuidando también que quede esta curva. Así es. Este sería ideal para la novia, ¿no? Sí, por eso pensé en esta armonía de color que se llama acromática, es decir, sin color, en donde utilizamos puras flores blancas. Muy bien. Obviamente está el verde de los follajes, pero el verde en diseño floral se le considera un color neutro. Ah, muy bien.
Pues yo les voy recordando que ustedes, si están interesados en inscribirse en este curso, ya lo pueden hacer desde mañana. Pueden ustedes ir al CECATI a inscribirse. El CECATI número 13, les comento, está en División del Norte y la calle de Museo. Sus teléfonos se los voy a dar: 56 18 38 62 y 54 21 05 29. La profesora va a iniciar el ciclo escolar que entra, que es el 20 de agosto, y pues con este curso, el diseño florales de ocasión. Ya ustedes pueden ir adelantando con sus herramientas, ya lo mostramos en el programa anterior, qué herramientas se necesitan. ¿A dónde recurren a comprar su flor? Las flores las compran, puede ser tanto en la central de abastos como en Jamaica. Yo les he de decir que a mí me gusta más Jamaica porque siento que hay un poco más de surtido. Ahí puedes encontrar muchísimas cosas. Y en cuanto a precio también es el mejor, digamos. En cuanto a precio, dicen que Central de Abastos es un poco más barato, pero también es la cuestión es que en Central de Abastos tienes que comprar como más cantidad. Claro. Y acá no. Entonces, mira qué bonito va quedando. Te lo presumo. Hasta dan ganas de casarse. ¿Verdad? Bueno, siempre respetando la inclinación que mencionábamos. Uh-huh. Esta técnica, como les menciono, es muy noble. Por ejemplo, aquí puedo yo decir, este tallo no me gusta cómo se ve aquí. Como que siento que quedó muy junto con el otro. Sí. Miren la maravilla. Lo quito y no pasa nada. No se deforma. Todos siguen muy bien en espiral. Entonces, es una de las maravillas de esta técnica que, como les decía yo, es muy básica. Y creo que ya es adecuado el tamaño, pensando en que esta técnica es propia para un jarrón, para un florero, también para un ramo. Por eso es muy bonita, porque tanto la puedes utilizar, es muy versátil, la puedes utilizar tanto para un accesorio para novia, ¿sí?, como para un diseño que lo quieres obsequiar por algún festejo. Claro. Bueno, es más, hasta si alguien que tú conoces muy cercano a ti, tu hija, tuvo una presentación y tocó el piano, o bailó ballet, o lo que tú quieras, pues puedes llegar y obsequiarle un ramo de flores. Claro, claro. Creo que con eso es suficiente. Esa es nueva, esa apenas la vas a integrar. ¿Esta qué es? La voy a integrar al último. Ay, mira qué bonita caída tiene. Sí. ¿Esa qué es? Este es amaranto. ¿Es amaranto? ¿Amaranto, amaranto? Sí, verde. Amaranto. Del donde salen, pues, el amaranto. Ajá. ¿No? Nada la más alegría. Exacto, la alegría. Exacto, la alegría. Nada más que hay de diversas especies. Este, por ejemplo, es el que tiene caída. Ajá. Es la flor de la alegría. Exacto. Entonces, esta nada más voy a poner como un acento para darle. Qué bonito. ¿Qué? Ajá. Diferente. Sí, eso se llamaría que cuerpo del arreglo, ¿cómo es? ¿Su estructura o cómo? Okay. ¿Esto que debe llevar? ¿Detalle? Ahí, pues que no, caen tampoco, los muy paraditos. Es que deba. Bueno, ajá, las flores, cada una tiene su forma. Hace rato que mencionabas en formas, sí, enseñamos la forma de las flores y en base a eso, bueno, para algunas será muy recomendable cierta forma. Por ejemplo, ahorita todas son redondas. Uh-huh. Esta es la única ramificada, pero fue como mi punto focal, ¿no? Sí, eso es lo que primero van a ver cuando vean el diseño, aunque también este toque es muy bonito porque le da movimiento, ¿no? Así es, le da movimiento. Le quita como la rigidez al diseño, al darle esa vista de caída que nos puede proporcionar el amaranto, que su forma es así, en cascada se le llama. Claro, en cascada. Hay que... Entonces, por eso es importante que este sea alambre,
empapelado. Empapelado. Que te decía que es el alambre, o sea, tiene alma de alambre, uh-huh. pero está el alambre cubierto por papel sí. para no dañar los tallos claro. florales. Claro. Aquí ya vamos a terminar. Y el alambre hace que quede bastante firme el arreglo, ¿no? Sí. Mira qué interesante. Mira qué bonito quedó. Nunca lo había Como pensado. Dices, ya con este me puedo casar. Sí, por supuesto que sí. por bueno, supuesto. Ahora vamos a retirar los tallos uh-huh. en el sentido de si yo quisiera regalarlo, como te digo, a una persona que acaba de tener una presentación, pues a lo mejor en tamaño como este. Sería adecuado, ¿no? No tan cortitos los tallos. ¿Se cortan en sesgado? Se cortan sí, en diagonal, sí. Diagonales. Es la manera ideal de cortar los tallos, porque así queda más superficie de tallo expuesta al agua. Uh-huh. Se puede hidratar y se puede alimentar. Perfecto. Ya pusimos alimento floral en el recipiente. Entonces, desde este tamaño de tallos, en donde digamos que esta es una tercera parte, ya que hay otras dos terceras partes, nos puede funcionar, tal vez para un recipiente más alto, tal vez para una novia alta que quiera el mango de su ramo largo, pero yo lo voy a cortar un poco más. Para el caso de este jarrón. Para ponerlo en ese recipiente. Uh-huh. Pero también les quiero enseñar cómo quedaría como un ramo. Creo que tenemos tiempo suficiente, ¿verdad? Sí, todavía. Ay, es que quisiera pues que durara horas. Sí. Porque lo que tenemos que aprender Fíjate es mucho, mucho. Pero es bueno también porque así es una probadita nada más. Los dejamos muy picados y se inscriben porque sí, de verdad. Sí, pues ve la cantidad de flores está muy que yo traía, ¿no? Ajá. Esto puede ser algo tan pequeño como lo que estamos haciendo ahorita, como tan monumental. Hace 3 años fuimos a exponer al Museo del Carmen sí. y una de las alumnas hizo un atado en espiral, pero era una cosa así, Ajá. En un recipiente también grande. Entonces puede ser desde algo pequeñito como esto, como algo muy, muy grande. Entonces, a ver, bueno, como si tenemos tiempo, les muestro. Si yo lo quisiera regalar a mi amiga porque tuvo una presentación, pongo un papel como este, es? Que es papel coreano. Papel coreano. Que en realidad tiene textura como de tela, ¿no? Sí, 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 bastante. Aquí pongo un moño y es un obsequio bastante bonito. Muy bonito. Sí. Ay, esa sí. sería una aplicación. Ajá. Les sigo mostrando. Vamos a ponerle este que es un cubreatado. Y vean cómo se va a convertir en un ramo para novia. Ese cubreatado lo venden hecho, ¿verdad? Lo venden Estábamos, hecho, aunque yo te le decía está el sobrecito. Sí, yo lo sé elaborado. Elaborar. Sí, sí, lo sé elaborado. Ah, muy bien. Pero pues, es que sí es una tela especial, no es una tela ya bonita. También raso. Uh-huh. Raso si necesitas novio, ayuda, me dices, ¿eh? Yo a ver, sí. Muchas gracias. Okay. Es que para hacer un moño coqueto, y vean cómo queda. Esto ya funciona para una novia. ¿Sí? Ya te puedes casar. Ya puedes. Nos podemos casar cualquiera de las dos. Con esta me la creo. Ya que es me la otra creo aplicación. Que seré feliz. Otra aplicación de la misma técnica. Muy y bueno, bonito. Ajá. Vamos a seguir. Si yo se lo quito, pues lo puedo colocar en un recipiente con agua. Y entonces ya también es un diseño en un recipiente. Obviamente aquí yo todavía podría cortar más los tallos si es que lo quiero más pegado a la boca del florero. Uh-huh. Pero por eso les menciono que esta técnica es básica, pero es muy hermosa, muy noble, porque nos sirve para crear diferentes diseños florales.
Así es. Profesora, hay sprays también que me decías que se usan. ¿Para qué sirven los sprays? Por ejemplo, este es un Lip Shine. Entonces, nos sirve para darle brillo a los follajes, como en el caso del Ruscus. Es un producto en spray. Lo voy a aplicar a 30 centímetros. Y mira qué diferencia. Ahorita se lo mostramos a la cámara. Y no daña, está hecho especialmente para eso, no daña la flor. No, de hecho se puede utilizar hasta con las plantas. O sea, las que están sembradas, porque esta ya es flor de corte. Entonces sí hay, mira, diferencia. Claro, se nota mucho. Entre esto, no sé que si no allá, tiene el brillo, no sé si se nota allá, pero este brilla mucho más. Y este tiene brillo. Sí. Creo que sí se ve la diferencia. Entonces, para eso sirve este spray. Tenemos otro como el fijador de pétalos, que lo voy a utilizar justamente cuando mi diseño floral está terminado, como en este caso. Entonces, otra vez, agito, aplico a 30 centímetros. Ya lo apliqué de este lado, puedo girar mi diseño, aplicarlo y lo sigo girando para aplicarlo a todo el diseño. Y ahora sí quedó con este producto que nos sirve para que el grado de apertura que tenemos en estos tallos florales se conserve un poquito más de tiempo, así. Y por lo tanto nos va a hacer que dure más nuestro diseño floral. Excelente. Pues todo esto podemos hacerlo en la especialidad de floristería. Serán bienvenidos en el Cecati número 13. Tenemos los dos horarios, matutino y vespertino, aunque también en el Cecati número 25 también dan clases de floristería. Exactamente, eso te iba a preguntar. ¿Son pocos Cecati? ¿Nada más dos? Sí, solamente estos dos en la Ciudad de México que damos esta especialidad de floristería. Fíjense. Es una especialidad hermosa. Están invitados. Así es. Muy hermosa, muchas gracias, profesora. Yo creo que nos ilustraste bastante bien de todo lo que contempla esta especialidad de floristería. Y ya saben, tienen aquí una oportunidad muy, muy, muy buena para obtener algunos ingresos además buenos, porque es una especialidad de verdad con conocimientos que se reconocen. O sea, sí es bien valorada, ¿no? Sí, es muy valorada. Entonces, ya saben, no solamente flores naturales, también flores de tela. Permanentes. Permanentes, de papel, de tela. Entonces, infórmense, llamen al Cecati número 13 y 56 18 38 62, 54 21 05 29, Cecati número 13. Entonces, nos despedimos. Tienen ustedes este panorama maravilloso. Esto fue de GES TV, TV Aprendiendo, en el programa Formación en Acción. Nos vemos en otro martes con otro instructor y maravillosas propuestas. ¡Chao!